Giovanni Guareschi fue un escritor italiano que destacó por su humorístico estilo. Su nombre puede no ser reconocido por nadie y ciertamente quedar en el anonimato, pero su personaje, sin embargo, es uno que cualquier persona de Europa y América debe estar en la capacidad de reconocer de inmediato: Don Camilo. Bonita es la palabra con la que se puede describir las picarescas historias en las que se desenvuelve este robusto y bonachón párroco, que aunque originalmente provenga de Italia, su carácter, así como sus ideologías, se pueden tomar como universales. En total son 8 los libros que componen la saga de este personaje. Sin embargo, la más conocida y adaptada a la televisión y el cine es la primera, titulada simplemente como Don Camilo. En el libro, Don Camilo es el arcipreste o sacerdote de la imaginaria circunscripción italiana de Pontereato. Allí vivirá sus aventuras en el escenario civil europeo de la posguerra. Sin embargo, al igual que su autor, que además se desempeñaba como periodista, Don Camilo tiene una segunda profesión totalmente opuesta a la de la iglesia: ser un ferviente opositor al grupo comunista que habita en el pueblo y del que Pepón, quien también es el alcalde, es su máximo líder. Esto le creará toda clase de problemas a Don Camilo, quien, aunque propague la palabra del que murió en la cruz, no podrá resistirse cada vez que puede a estropear los planes de los rojos, aun cuando estos actos estén en contra de la voluntad de Dios. La rivalidad entre Don Camilo y Pepón no es más que una hilarante serie de ocurrencias en las que queda expuesta una crítica social, política y algo religiosa de la época en que fue escrita, añadiéndole personajes que terminan por componer este disfrutable universo de comedia, como varios pueblerinos, las altas jerarquías de la iglesia, pero sobre todo, el bando de Pepón armado siempre por los leales Flaco, Brusco o el Pardo. Aún así, la verdadera razón por la que esta es una de las grandes obras del siglo XX, aun cuando su planteamiento no lo parezca, es que nos habla directamente a nosotros como lectores, seamos de donde seamos, en un lenguaje universal. La dinámica de las peleas entre los comunistas y los capitalistas, por así decirlo, refleja la dualidad sobre la que gira el mundo: el bien y el mal, demócratas y republicanos, el PP y el PSOE, o en el caso de mi país, los eternos liberales y conservadores. No se trata de decir que uno u otro tiene la razón, sino que ambos al final están en iguales posiciones con altos y bajos. Pero lo que realmente importa no es centrarse en militar únicamente por uno y considerar siempre de errados a los otros, sino en entender que juntos hacen parte de un planeta más grande y que las cosas que se hagan entre sí tendrán consecuencias mayores, por lo que el abandonar las diferencias y trabajar por el bien común es lo que realmente interesa, tal y como Don Camilo y Pepón hacen constantemente a regañadientes. Todo esto ha permitido que la obra se adapte 5 veces a la pantalla grande, se hayan hecho series radiales y 2 series de televisión en Estados Unidos y Colombia respectivamente, cada una sabiendo cambiar ciertos nombres y eventos a los entornos de su país. En el caso colombiano, la serie Don Camilo, emitida los lunes por Canal A entre 1987 y 1988, movió los eventos a la denominada época de la violencia, en un pueblito rural en el que los liberales encarnarían a los comunistas o rojos y Don Camilo se movería por la corriente conservadora. Ya sea leyendo o viendo esta inolvidable adaptación, no puedo impedir que la alegría inunde mi corazón, una lágrima salte de mis ojos y una sonrisa se esboce en mi rostro. Don Camilo es un personaje inolvidable, dotado de muchísima vida, y todo su universo es un fascinante viaje de actitud positiva del que solo podremos reírnos con cada cosa que pasa. Si ya conocían de alguna parte a este personaje, sabrán de lo que hablo, y si hasta ahora lo descubren, no solo los invito, sino que les pido que se hagan el favor de leerlo. Episodios como el del bautizo, la feria a las afueras de la iglesia, o, mi favorito, aquel en el que Don Camilo se guarda una ametralladora para enfrentar a la banda de Pepón, son de esos episodios que nunca se olvidan y a los que siempre volveremos para llenarnos de alegría y poder ver a un Cristo colgado con el corazón renacido, pensando que quizás, como a Don Camilo, también nos hable. Si el video te gustó, dale un me gusta y compártelo. Si tienes alguna crítica, comentario o sugerencia, escribe la dirección que aparece en pantalla. Hasta la próxima semana.